Papá se olvidó de mí, Matías de Federico mostró un desgarrador mensaje. El escándalo estalló el martes en plena pista del Bailando. Al ser consultada por Ángel de Brito, Cintia Fernández habló sobre la manutención de sus hijas y confirmó los rumores de que el padre de las nenas, Matías de Federico, no le estaba pasando el dinero que habían acordado. No cumple con lo mínimo, aseguró la bailarina con un nudo en la garganta. En consecuencia, aclaró que es ella quien está trabajando aún más de lo habitual para poder darles a Charis, Bella y Francesca todo lo que necesitan. Luego, en Involucrados, la panelista amplió aún más su testimonio. Tuve que iniciar un juicio por alimentos porque la estoy pasando mal. Es muy difícil. Ustedes me ven correr de acá para allá. A veces ensayo hasta las 5 de la mañana, duermo 2 horas y vengo para acá. Pero lo tengo que hacer porque somos los dos padres. Yo cumplo con mi parte de madre y lo único que estoy pidiendo legalmente es que él cumpla con su parte de padre y con la cuota. Él me estaba pasando una plata y ahora me pasa menos del mínimo de lo que me tiene que pasar, confesó. Ahora, Matías, quien está viviendo en Grecia, luego de ser contratado para jugar al fútbol ahí, mostró a través de las historias de Instagram un mensaje que parece haberle enviado Carmencita, una persona cercana al entorno de las nenas, quien asegura que ellas no dejan de preguntarle por él. Ayer me dijo Frank quiero ir a la cancha de papá, Charis me dice papá se olvidó de mí y no me llevó. Quiero ir a la cancha a ayudarlo a hacer goles, porque estuvo pateando la pelota y dice le puedo ayudar a hacer goles, la carita de tristeza que puso, y Bella amo a papá, quiero ir donde papá, son algunas de las palabras de sus nenas. Papá se olvidó de mí. ¿Qué concepto tendrá cada uno de estar solo en la vida? Pero de la vida realmente no saben nada, expresó de Federico. Las amo, hijas, y su amor es mi motor todos los días, escribió el futbolista cerrando su descargo en las redes.